habrá de ponerse especial empeño en evitar se prolonguen y propaguen manifestaciones de inconformidad entre los estudiantes de nivel superior. Las reacciones ante el ataque de grupos porriles o mejor dicho, canceriles, a los cuales ni el rector de la UNAM ni el sindicato de dicha casa de estudios le encuentran todavía una explicación congruente no se han hecho esperar. Se mencionan desde el envío de porros dentro de ese recinto previo a las elecciones en la rectoría hasta la reacción de los narcomenudistas al verse desplazados por autoridades policíacas de esas instalaciones no sin antes advertir el renglón de desestabilización política en medio de una transición de gobierno federal considerada aún como terza diputados y senadores lanzaron un punto de acuerdo a las autoridades tanto universitarias como policíacas a fin de evitar se continúe atacando a los estudiantes este tipo de eventos abre una serie de interrogantes a las cuales prefieren no relacionar de manera directa con los sucesos del pasado que no logran olvidarse.